Hola, ¿qué tal? Soy Talía Checopar. Bienvenidos a un martes más de video. Después de tantos videos 100% de moda y de análisis de moda, ¿qué les parece si esta vez refrescamos un poquito con un video de estilo? En este video te daré los tips precisos para elevar tu look a algo más fancy, es decir, algo más elegante. Con simples detallitos podrás hacer de tu look algo más sofisticado, perfecto para una entrevista, para un día de trabajo o simplemente para elevar tu look del día a día. Estos tips te ayudarán sin duda a proyectar una imagen más sofisticada y profesional. Recuerda que si estás buscando videos especializados en moda, análisis de pasarela, de tendencias, hablando de diseñadores o analizando cómo funciona todo lo detrás del mundo de la moda, ese es tu canal. Así que no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Recuerda que los martes son días de estreno. Y si quieres seguir viendo más, recuerden que tenemos el blog A Stylish Life, asl.pe o taliechecopar.com. Ahí todas las semanas estrenamos notas de tendencia, de looks, notas o noticias importantes del mundo de la moda. Incluso una vez al mes tenemos horóscopo. Y obviamente replicamos estos videos del canal YouTube. Mis orígenes son ser fashion blogger, así que nunca podemos dejar de lado el blog. Empecemos con los tips precisos para elevar tu look hacia algo más sofisticado. Primer tip, el más básico de todos, y es tener las uñas cuidadas. Unas manos con un buen manicure es una buena carta de presentación. Opta por los colores neutros o nude, o también el clásico estilo francés, que quiere decir que es el borde superior blanco y todo el resto en neutro, como en beige, o incluso hasta simplemente un brillito. En mí es algo básico, y les voy a contar por qué. Recuerdo que cuando tenía 15 años, sí, tengo que confesar que era seguidora de Servando Florentino, no sé si por ahí hay alguien más. Bueno, yo era una fan enamorada. Y bueno, esa era yo. Se lo juro que no me gustaba ningún otro chico durante 2 años de mi vida. A mí me gustaba Servando. Y en una entrevista que no me perdía, pero ninguna, en horario 15, que era un canal acá en Perú, me quedaba viendo frente a la tele y lloraba. No entendía qué me pasaba en la vida. Pero bueno, le preguntaron que qué era lo primero que se fijaba en una chica. Y él dijo, las manos. No sé si será verdad, ¿no? O sea, que en lugar de verte la carta, se están en las manos, pero bueno, desde ahí se me grabó. Y es cierto, o sea, unas manos bien cuidadas dicen mucho de uno. Incluso el primer gesto que tienes a conocer a una persona posiblemente sea darle la mano. O cuando estás conversando con alguien, por lo general gesticulamos un poquito con las manos. Así que ya saben. ¿Y qué opinas sobre estas joyitas o detalles de las uñas? La verdad que yo prefiero dejarlos un poco de lado, pero puede ser interesante, no sé, de repente para una cantante en un concierto, no lo sé, pero creo que no va mucho conmigo. Yo opto por las uñas cuadradas y no las suelo tener muy largas porque hago muchas cosas con las manos. Creo que una altura media es lo correcto. Hace poco estuvo muy de moda usar las uñas en punta. Me pareció todo un reto. Yo prefiero las uñas cuadradas y no muy largas, porque en el día a día hago muchas cosas con mis manos y incluso hasta la manicure simple me dura muy poquito. Así que prefiero altura media, color neutro y cuadradas. Tip 2. Invierte en unos buenos lentes de sol. Como saben, los lentes de diseñador son los más asequibles de la propuesta de la alta moda o lo de lujo. Muchas marcas de lujo viven por sus accesorios y son mucho más masivos que las prendas de vestir. Así que vale la pena invertir en comprarte unos lentes de diseñador. Pero lo más importante es que vayan con la forma de tu rostro. Por ejemplo, aquí en Lima hay una óptica Eyesolution que tiene muchos modelos y recientes de diseñador. O también, si tienes un presupuesto un poco más bajo, puedes optar por los de Chili Beans, que cada semana traen novedades de sus puntos de venta y de tendencia. O también algo tan práctico como Zara, y que están al día con las pasarelas. Tip 3. Diamantes y perlas. Nadie notará la diferencia si son de verdad o no. Bueno, quizás los ultra expertos sí, pero en el día a día nadie lo notará. Hasta la mismísima Coco Chanel usaba perlas de imitación. Así que imagínate, si un día estás de jean con un polo blanco y con zapatillas blancas, ojo, zapatillas blancas limpias por favor, con unas buenas perlitas elevarás tu look hacia algo más clásico. O también pueden ser esos aretitos de diamantitos pegados, típicos que nos regalan de las abuelas o las tías. Accesorios un poco más clásicos sin duda van a elevar tu look. Tip 4. Tener una esencia que te caracterice. Tu aroma es tu firma y quedará grabadísimo en la memoria de quien te conozca. Creo que es parte de tu estilo, de tu esencia, tener un olor particular. Así que elige tu perfume favorito, ya sea floral o cítrico, depende de tu personalidad. Hay algunos perfumes que
huele riquísimo en otras personas, como me pasó con uno de Kenzo, Flower by Kenzo, que me encanta cómo huele, por ejemplo, mi mamá, o tengo una amiga que lo usa siempre, pero en mí me saturó. Así que cuando te den estas muestras de perfumes pequeños, recíbelos, pruébalos, a ver cómo reacciona la fragancia con tu carácter. Mi perfume de bandera es el Miracle de Lancôme. Es mi sello y es el que uso desde el día a día, y hay veces que incluso hasta eventos o de noche me lo pongo porque me siento tan yo, y creo que es particular mío, ¿no? Mis amigas me dicen, este olor me acordará a ti. Entonces a eso tenemos que llegar, a imponer nuestro estilo incluso en nuestro olor. Otros perfumes que también uso, pero los reservo un poquito más quizás para eventos, es mi Dior, no tiene pierde. O Chanel número 5, pero no el tradicional de la abuela, sino ahora nuevas versiones de Chanel número 5, mucho más frescas, así que pruébenlo. Pero tienen que saber que hay una manera correcta de usar el perfume o echarte el perfume, porque muchas veces lo echamos muy de cerca y te queda pues como grasoso o muy concentrado en cierta parte. Mantén un poco la distancia. Yo me he hecho así acá de la manera tradicional, en el cuello, en las coyunturas, en el pecho me lo meto así desde arriba para que vuela, y al final siempre tiro al aire y paso por debajo para tener el olor por todas partes. Tip número 5, natural look en cuanto a maquillaje. Como saben, la época del contouring y tener maquillaje en exceso, grandes sombras y smokey eye, está pasando un poquito de moda. Quizás para ocasiones especiales o una noche temática están bien, pero el día a día se trata de mostrar una piel saludable. Así que una buena BB cream o una base muy ligera solamente si es necesario. Un buen rímel, rizador de pestañas, marcarte un poco las cejas y un labial. Yo la verdad que no disfruto mucho de maquillarme en mi día a día, trato de mantener lo más natural que se pueda. Así que mientras más natural y luminoso se vea tu rostro, mejor. Está de moda el estilo de vida saludable. Así que toma mucha agua, intenta dormir 8 horas y deja de lado el cigarrillo y los excesos. Tip número 6. Prendas estructuradas, como un blazer, una falda lápiz, tan de moda en esta temporada, o un pantalón desastre. Combinados con prendas un poco más deportivas, como un t-shirt blanco, harán de tu look effortless chic, que quiere decir sofisticado pero sin esforzarse mucho. El objetivo es que le salió de casualidad, porque así son todas sofisticadas. Así que un buen dúo es un buen blazer estilo príncipe de Gales con un jean de repente desgarrado y unos tacos. Eso es casual pero chic. Complementos. Un buen accesorio elevará tu look, así que esfuérzate, ahorra e invierte en una cartera como una Louis Vuitton, una Chanel o puede ser incluso las Gucci. Yo creo que si sumas todo el presupuesto que te has gastado en la vida en carteras, si es que eres amante de las carteras, eso sí, podrías igualar a una buena cartera que nunca pasará de moda y que incluso puedes heredar a tus hijas o sobrinas. Bueno, y hay carteras que nunca pasaron de moda y que son las que valen la pena invertir. Empecemos con la top de las top, que es la Birkin Bag de Hermes, que tiene su origen en... bueno, fue diseñada exclusivamente para la actriz Jane Birkin y que puede llegar a costar desde los 7... mentira, puede llegar a costar desde los 9.400 euros hasta los 68.000 euros, y encima hay lista de espera, o sea que ya se imaginan. Esta nunca jamás en la vida pasará de moda y siempre habrá esa espera, es lo que creo yo. Otra cartera no tan cara, pero igual carísima, es la 2.55 de Chanel. Es la más clásica de todas. Son las que tienen como acolchadito, con tira de cadena y lo clásico de las 12 de Chanel. Ese bolso sí que tiene una historia y es desde los inicios de la mismísima diseñadora. Y puede llegar a costar como unos 2.800 euros. También está el Speedy de Louis Vuitton. Es una cartera clásica que fue diseñada en los años 20, pero no fue hasta los años 30 que se empezó a usar y a ver muchísimo en las calles. Está hecha de lona de piel, es resistente al agua, así que también podrás heredarla de generación en generación. Y no es tan cara. Bueno, que es no tan caro, ¿no? Hablando de lujo me refiero. Y cuesta 760 euros en promedio y se caracteriza por siempre tener el monogram de Louis Vuitton. Cada temporada Louis Vuitton propone distintas carteras preciosas, pero si hay que hablar de clásico, es el Speedy. Pero creo que a mí me encanta la mochilita.
La Phantom Grand Model de Celine. Es ese bolso grande y cuadrado, funcional, de Celine, que es una marca moderna y que creo que va un poquito más a un público más joven. También es un must y cuesta alrededor de 1.500 euros. Yo en lo personal no la priorizaría tanto, pero es una de las más demandadas por las celebrities. Y no nos vamos a olvidar también de la Lady Dior, de Christian Dior, o también las carteras Loewe, la Saint Laurent, en unas preciosas y clásicas. La Giant City Silver Hamilton de Balenciaga, que tampoco es mi favorita, y sí, la verdad que la primera cartera de lujo que me compré fue Balenciaga. ¿Por qué? Porque es uno de mis diseñadores favoritos. Todavía sigo juntando y creo que voy a ir detrás de la Boy de Chanel, así que deseenme suerte. Otra opción también es comprar de segunda. Lo único que tienes que fijarte bien es que el objeto que vayas a comprar esté en buenas condiciones. Y una web interesante es poshmark.com, así que dense una vuelta. Y sé que en México hay una industria muy fuerte de la reventa de objetos de lujo. Así que si van a México o vives en México, cuéntanos dónde nos recomendarías ir a comprar si visitamos tu ciudad. En París había muchísimas tiendas de reventa de lujo. No era nada barato, pero sin duda es más barato que comprar una original y nueva. Y creo que es bueno y cool para fomentar el reuso de la moda. Y el octavo y último tip, el más importante, es ser una persona con modales. ¿Qué quiere decir esto? Tratar bien a la gente. Es lo principal, como a ti te gustaría que te traten, ya sea una persona de alto cargo en una empresa o la persona que tenga el mínimo cargo. Todas las personas son iguales y esto dirá muchísimo de ti. Así que no solamente son modales en la mesa, que si uno lo puede aprender, lo principal es modales con el prójimo. Trata con respeto cuando estás en el trabajo, en el taxi, en el transporte público, en tu país, en otro país. Y no te olvides de dejar propina a la gente que te atiende tan lindo. Lo más importante es hacer de tu compañía algo agradable. Cuando hablamos de proyección personal, nuestro look nos puede ayudar a generar algo de estatus. Pero realmente no lo es todo. Principalmente es cómo nos sentimos nosotros mismos y que proyectemos la vida que queremos llevar. Una persona leída, culta, que enfrenta la vida de una manera positiva, es una persona que inspira y que tiene estilo. Y eso te hace una persona mucho más completa. En los toques o los tips de este video para darte un estilo más sofisticado, solamente es un mínimo porcentaje enano de cómo puedes mejorar tu look. El resto está en ti mismo. Bueno, gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado. He leído como siempre todos sus comentarios de videos anteriores y me encanta leerlas. Y el objetivo de este canal es crear una comunidad de gente que realmente sea interesada en la moda. No voy a hablar de muchos otros temas porque este es mi tema y espero inspirarlas. Les dejo mis redes sociales aquí para estar en contacto a lo largo de toda la semana y nos vemos por aquí el próximo martes. Un beso. Pero, ¿vale? No puede verte.